¿Qué idioma hablaba Jesús? ¿Arameo, hebreo, griego, latín? ¿Hablaba todos los idiomas? ¿En qué idioma hablaba con la gente? ¿En qué idioma hablaba con los saduceos? ¿En qué idioma hablaba en la sinagoga? ¿En qué idioma habló con Pilato? Vamos a analizar un poco porque puede ser interesante ver cómo, al volver a los idiomas originales, surgen algunas cosas muy especiales de los evangelios. ¿En qué idioma hablaba Jesús? Parece una tontería, ¿no? Pero es importante. Es importante pensar un poco cómo hablaba con la gente, de qué, en qué idioma hablaba con sus discípulos, con los saduceos, porque hay cosas que no se llegan a apreciar en las traducciones al español o al inglés. Este, el español tiene sus limitaciones en cuanto a la interpretación, el griego también, porque está siendo una traducción de otra cosa, del arameo, ¿no es cierto? Del arameo. Así que vamos a analizar un poco. Jesús se mueve en un ambiente que hablaba idioma arameo. El arameo se hablaba en la zona desde que el exilio de Babilonia, siglo VI a.C., había transformado este idioma en la lengua franca del cercano oriente, especialmente en la región de Palestina. Los judíos, llevados al exilio por los babilonios, adoptaron el arameo como su lengua cotidiana. Al regresar a su tierra, lo continuaron usando. Esta adopción del arameo fue reforzada por el dominio de varios imperios que también usaron el arameo como idioma administrativo y de comunicación en la región, incluyendo el imperio persa que vino luego del babilónico. La mayoría de los eruditos e historiadores religiosos están de acuerdo en que el Jesús histórico, como muchas veces se le llama, hablaba principalmente un dialecto galileo del arameo a través del comercio, las invasiones y la conquista del idioma arameo se había extendido mucho hacia el siglo VII antes de Cristo y se convertiría en la lengua franca en gran parte de Medio Oriente. En el primer siglo después de Cristo había sido el idioma más utilizado entre el pueblo judío común, a diferencia de la élite religiosa y el que más probablemente se haya utilizado entre Jesús y sus discípulos en su vida diaria. Toda esa gente, Jesús había crecido hablando arameo, toda esa gente que lo rodea permanentemente hablaba arameo. El hebreo, que es de la misma familia lingüística que el arameo, también era de uso común en los días de Jesús. Estas dos lenguas, hebreo y arameo, son semíticas y pertenecen a la misma familia lingüística, lo que les da una estructura gramatical y un vocabulario en común. Ambos idiomas son semíticos, presentan raíces trilíteras, lo que significa que la mayoría de sus palabras derivan de raíces de tres consonantes, lo que hace que sus sistemas gramaticales sean similares. Debido a la proximidad cultural y lingüística, muchas palabras del hebreo y el arameo son idénticas o muy parecidas en significado y forma. En el período de Jesús, tanto el hebreo como el arameo se escribían con caracteres que derivaban de un alfabeto fenicio, y las inscripciones y manuscritos de ambas lenguas usaban caracteres similares. Ambas lenguas tenían un rol importante en la vida religiosa judía: el hebreo era el idioma de las escrituras y de la liturgia en el templo, en la sinagoga, mientras que el arameo era común en las oraciones y enseñanzas cotidianas. En las sinagogas, cuando se hablaba, se hablaba arameo, pero cuando se leían los textos del atanáct, se leía en hebreo. ¿Eh? Las comunidades judías podían hablar en algunos casos hebreo y en otros en arameo. Similar al la latín actual, el hebreo fue el idioma elegido por los eruditos religiosos y las sagradas escrituras, incluida la Biblia, aunque parte del Antiguo Testamento se escribió en arameo. Jesús hablaba también hebreo, lo cual surge de que leyó los rollos del Atanaje en la sinagoga sin ningún inconveniente, aunque su vida cotidiana se habría llevado a cabo en arameo. Jesús es Dios. Los idiomas los hablaba todos, pero lo interesante para analizar un poquito este tema de los idiomas en el contexto de Jesús es cuando llegamos a los evangelios que fueron traducidos. Al griego, y para poder tener una mejor lectura de los evangelios a partir del griego, ni hablar de si está traducido al español. Del español hay que volver al griego, y del griego hay que volver al arameo y al hebreo para entender determinadas cosas de los textos que, que leemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, además del arameo y el hebreo, en aquella época, en aquella zona, el griego y el latín también eran comunes en la época de Jesús. Después de la conquista de Mesopotamia y el resto del imperio, el resto del imperio persa por parte de Alejandro Magno, el siglo IV a.C., el griego suplantó a otras lenguas como idioma oficial en gran parte de la región. En el siglo I a después de Cristo, el siglo I a después de Cristo, Judea era parte del imperio romano de Oriente, que adoptó el griego como lengua franca y reservó, reservó el latín para asuntos legales y militares. Entonces, si bien el idioma hablado más común de Jesús era el arameo, Jesús hablaría griego, latín, hebreo, ¿no es cierto? No. Como dijimos. Durante el siglo I, en la tierra donde vivió Jesús, hay constancia de que se utilizaban cuatro lenguas simultáneas. ¿eh? Como ya dije, arameo, hebreo, griego y latín. De todas ellas, la oficial y a la vez la menos empleada era el latín, que era la lengua de los romanos, el imperio invasor. La usaban casi exclusivamente los funcionarios romanos al conversar entre sí y la conocían algunas personas cultas. No parece probable que Jesús lo emplease al latín en sus conversaciones ordinarias o en su predicación. Por lo que respecta al griego, no sería raro que Jesús se sirviera alguna vez de él, ya que muchos de los campesinos y artesanos de Galilea conocían esta lengua, al menos los rudimentos necesarios para una sencilla actividad comercial o para comunicarse con los habitantes de las ciudades que eran en su mayoría Gentes de cultura helénica. También se empleaba en Judea. Se calcula que de los habitantes de Jerusalén, los que hablaban en griego en aquel momento se suman entre el 8 y el 15%. Como vemos, era una minoría, pero es un número interesante. Pese a todo, no se sabe si Jesús empleó el griego alguna vez para predicar. Para enseñar, ¿no? Y no es posible deducirlo con certeza en ningún texto, aunque tampoco cabe desechar esa posibilidad. Es probable, por ejemplo, que Jesús hablara con Pilato en esa lengua en el momento de su pasión, aunque no se puede descartar que hayan hablado directamente en latín. En cambio, las repetidas alusiones de los evangelios a la predicación de Jesús en las sinagogas, y a sus conversaciones con fariseos sobre el texto de las escrituras, hacen más probable el que empleara en algunas ocasiones la lengua hebrea. Por ejemplo, cuando dice: Yo y el Padre somos uno. Ese uno en español no nos dice gran cosa, tampoco en el hebreo, pero sí, eh, perdón, en griego, pero sí en arameo o en hebreo. Porque cuando él dice: el Padre y yo somos uno, en realidad Jesús está haciendo referencia al Shema. Y eso solo puede entenderse si uno lo hubiera escuchado en hebreo o en arameo, ya que él hubiera dicho yo y el Padre somos Ejad. Ejad es la palabra que usa el Shema, eh, que es esta oración del judaísmo, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejat. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Pero ese uno es Ejat. Y él tiene que haberlo dicho en arameo o en hebreo, ya que estaba hablando con gente que conocía muy bien de hebreo. Estaba hablando con los maestros de la ley. Sin embargo, aunque Jesús usara a veces el hebreo, parece que en la conversación ordinaria y la predicación, Jesús hablara en arameo, que era la lengua más normal y común de uso diario entre los judíos de Galilea. De hecho, en algunas ocasiones el texto griego de los evangelios deja en arameo algunas palabras o frases sueltas puestas en bocas de Jesús. Talitacum, Marcos 5, Corban, Marcos 7, Éfeta, Marcos 7, Jejena, Marcos 9, Abá, Marcos 14, Eloí, Eloí, Levá, Sabactaní, Marcos 15, o de sus interlocutores, Rabuni, Rabuni, le dicen, Marcos 10. Los estudios acerca del trasfondo lingüístico de los evangelios apuntan a que las palabras recogidas en ellos fueron pronunciadas originalmente en una lengua semítica, hebreo o más posiblemente arameo, casi con seguridad arameo. Se nota en la peculiar textura del griego usada en los evangelios que trasluce esta forma de escribirse en el griego, trasluce una matriz sintáctica aramea. Se nota que el original verbal posiblemente haya tenido una sintaxis aramea. Pero también se puede deducir del hecho que palabras puestas por los evangelios en boca de Jesús cobran especial fuerza expresiva traducidas al arameo y que hay palabras que son utilizadas con una carga semántica distinta a lo habitual en griego, derivada de un uso semitizante ¿no? de los semíticos. Incluso en ocasiones, al traducir los evangelios a un lenguaje semítico, se perciben en ellos algunos juegos de palabras que quedarían ocultos en el original griego. En los nuevos estudios, que se hacen profundamente de la Biblia, cada vez más se vuelve del texto griego de los evangelios hacia el arameo posiblemente original, en función de comprender mejor determinados puntos que en griego no parecen tener el sentido realmente correcto. Por otro lado, tenemos la forma en que Jesús hablaba, más allá del idioma arameo, hebreo, también tenemos que comprender la forma hebrea de los rabis, ¿no? cómo él habla, instruye, y para eso está, es, es muy bueno mirar cómo realizaban las improvisaciones didácticas en su época los rabis hebreos, ¿eh? instructores de su tiempo de antes de él, durante su tiempo y posterior. Vamos a ver un poquito algunas improvisaciones de los rabí en aquella época como para atender un poquito más el contexto de esa forma que, que uno lo lee y lo intuye, pero por ahí es lindo ver un poquito más profundamente esa forma, ese formato que tiene cierta poesía. Eh, de la forma en que Jesús habla. Vamos a ver los, la forma didáctica de los rabíes hebreos. ¿no? Esta que les pongo aquí es una improvisación didáctica del rabí Elisha ben Abuya de esa época, siglo I. Eh, son recitados típicos. Dice, todo aquel que aprende siendo niño, ¿a qué cosa será comparable? ¿A pluma con tinta escribiendo sobre pergamino nuevo? ¿Todo aquel que aprende siendo viejo? ¿A qué cosa será comparable? ¿A pluma con tinta escribiendo sobre pergamino raspado? Ven cómo tiene su espejo, ¿no? Todo aquel que aprende siendo niño, ¿a qué cosa será comparable? Pluma con tinta escribiendo sobre pergamino nuevo. Y luego dice, todo aquel que aprende siendo viejo, ¿a qué cosa será comparable? A pluma con tinta escribiendo sobre pergamino raspado. ¿Ven? La cadencia, el formato de cierta poesía, ¿no? Otra improvisación didáctica del rabí Josef Bar Yuda. Aquel que aprende de los jóvenes, a qué cosa será comparable, a un hombre que come las uvas verdes y bebe el vino del lagar; y aquel que aprende de los viejos, a qué cosa será comparable, a un hombre que come las uvas maduras y bebe el vino con solera. Ven las similitudes, ¿no? El mismo, la misma cadencia, los mismos espejos, ¿no? Este, lo mismo que estos eh, rabis Jesús improvisaba de la misma manera porque él está en su contexto hebreo, en su contexto de formato rabínico ¿no? y tiene esta misma forma. Entonces este, usa esos mismos paralelismos o clichés o estereotipias. Tierra, cielo, piedra, arena, sabio, necio, vino nuevo, vino viejo. Luz, tinieblas, salud, enfermedad, agua, fuego, espíritu, carne, pastor, ovejo, trigo, cizaña, sarmiento, viña, siglo, reino. ¿no? Recitados que tienen que ver con los géneros usados: géneros de himno, de plegaria, de misterios de fe, de parábola, el cual se encuentra muy desarrollado en él y de una manera enteramente propia y particular. ¿no? Este lo mismo con los otros rabis y como ocurre hoy con los autores de los medios de estilo oral, él era de inmediato memorizado por sus decoristas o discípulos y aún parcialmente por el auditorio. No todo el auditorio tenía la posibilidad de recordar todo lo que Jesús decía, pero sus discípulos que estaban acostumbrados a este formato de cierta poesía y despejo podían este, recordar mejor, ¿no? Este formato de matergumen del repetidor hebreo que estaba muy incorporado a, a los repetidores para la tradición oral. Este auditorio, ¿no? Una memorización facilitada por la misma disposición. Dialécticamente salmodiada, esto que vemos de tipo parece una, un verso ¿no? eh, del recitado. Vamos a ver un poquito este, la forma en que Jesús replica este, este mismo sistema, ¿no? Y él decía, no atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la rumbre y polilla los comen, donde los ladrones cavan y roban. Y aquí viene el espejo, más atesorad para vosotros tesoros en los cielos, donde la rumbre y polilla no los comen, donde los ladrones no cavan y roban. Ven que el formato que veíamos antes es similar el de Jesús que utiliza este mismo sistema. Que va a hacer que la gente comprenda, entienda y memorice de manera más sencilla. Nuevamente, quien quiera oye estos discursos y los hace, es semejante a un hombre cuerdo que edificó su casa sobre piedra y vino. Mirad, la lluvia ha caído, los torrentes se desataron, los vientos han soplado y atropellaron contra la casa, y la casa no fue volteada porque estaba fundada sobre piedra. Quien quiera oye estos discursos y no los hace es semejante a un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Y mirad, la lluvia ha caído, los torrentes se desataron y los vientos han soplado y atropellaron contra la casa. Y la casa fue volteada y su derrumbe fue tremendo. ¿no? Como vemos, este tema de, eh, el formato recitativo es, es muy interesante porque nos remite a textos que hemos leído muchas veces, pero al ver cómo el judaísmo ya lo tenía incorporado, puede ser muy interesante cómo se ha conservado a través de la, la repetición de los repetidores hebreos, sus propios discípulos, que repitieron oralmente para los copistas, que copiaron tradujeron al griego y ahí un poquito de esa cadencia y de ese formato recitativo se pierde. Pero todavía se ve, se intuye que hay ahí una cadencia muy particular, que cuando se ve más detalladamente del original hebreo, de los repetidores hebreos, queda más en evidencia. Entonces, tenemos este original arameo de los evangelios, repetidos con cierto formato de repetidor hebreo, para recordar en la tradición oral del repetidor que repetía de memoria. ¿no? Así se mantenía la tradición oral de la Torah, del Tanaj, a través de los repetidores, que repetían de manera de memoria con cierta cadencia repetían la, el texto de la Biblia, ¿no? de lo que llamamos la Biblia. Ellos tenían este formato. Por eso parece que tuviera un formato de verso la Biblia, pero en realidad es este formato que no llega a ser poesía hebrea, sino una cadencia para memorizar mejor. Por otro lado, cuando se lee este, los Evangelios traducidos, bueno, al español en nuestro caso, pero en el griego también hay ciertas palabras que el traductor al griego ha mantenido en arameo porque tiene otra profundidad que no, logra, no lograban dársela en el griego al cual tradujeron el original arameo. Entonces está, está bueno ver esas palabras utilizadas por Jesús. Y su trasfondo arameo para ver la cierta profundidad de este, las palabras del eh, arameo. Vamos a mirar un poquito algunas. Algunas. No, no, no podemos mirar todas porque se nos haría un infinito este video. Así vamos a mirar algunas. Eh, por ejemplo, la palabra Abba, Abba Padre. ¿no? En Marcos 14, Romanos 8, Jesús se dirige a Dios como. Abba, que en arameo expresa una cercanía íntima, algo como papá, papi, papito, ¿no? Un padre querido, un término que resalta la relación filial y de confianza, de intimidad de Jesús hacia Dios, mostrando una manera cercana de dirigirse a él que en el griego padre no logra captar por completo. Otra palabra, frasecita, es Talitacum, Marcos 5, Jesús dice talitacum, que se traduce como niña, te di, a ti digo, a ti te digo, levántate. Esta expresión aramea no solo refleja la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte, sino que también es una frase afectuosa, directa, capturando una relación de ternura con la niña que está resucitando. Él tiene absoluto poder, pero también un amor y un cariño de Dios al resucitarlo. ¿No? Eloí, el oí la masa bactaní, Marcos 15, en la cruz Jesús exclama: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un lamento en hebreo que recuerda al Salmo 22, refleja ¿no? la angustia humana de Jesús y de toda la humanidad que está atravesando a Jesús en ese momento y al mismo tiempo evoca la plegaria judía que culmina en esperanza y confianza, el sentido de abandono unido a una oración fiel que resuena en su idioma original. Kefa, Cefas, ¿no? cuando le dice a Pedro, Jesús llama a Simón, Kefa o Cefas, en arameo que significa roca, Juan 1. Aunque en griego se traduce como Petros, el arameo conserva la fuerza simbólica de este nombre señalando la firmeza y el fundamento de Pedro en la iglesia. ¿Eh? Kefas, piedras, cefas, que el griego va a traducir como Petros. La palabra amén, amén, que es repetida en ocasiones como en Juan 1 y otros lugares, Jesús comienza su frase diciendo amén, amén que se traduce como cierto, de cierto, o en verdad, en verdad, les digo. Esta expresión aramea denota una afirmación rotunda, un compromiso con la verdad y una autoridad divina, que es difícil de comunicar en las traducciones. El uso de amén en esta forma subraya la solemnidad de sus palabras. En la misa la tenemos incorporado, ¿no? Amén, amén. Pero Jesús lo decía todo el tiempo. Lo que pasa es que uno ve y lo lee como en verdad, en verdad les digo. En realidad él decía Amén. La palabra Mamón. En Mateo 6, Jesús habla sobre el servicio a Dios o a Mamón. En arameo se refiere no solo a la riqueza, sino a todo lo material que puede competir con Dios en el corazón humano. No se puede servir a dos señores, dijo Jesús. Al dios Mamón o a Dios. Este término encierra una connotación de idolatría, ¿no? Con respecto a las riquezas o la fama, o la, ¿no? Y por lo tanto enfatiza la advertencia de Jesús sobre la distracción de los bienes terrenales frente al amor de Dios. La palabra raca, Mateo 5, Jesús dice: Cualquiera que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal, pero cualquiera que lo llame, Raca será llevado al infierno de fuego. La palabra raca es arameo y significa vacío, o necio, pero lleva una carga emocional fuerte, una especie de desprecio en el contexto cultural arameo. Era un insulto grave, que cuando uno lee, no, oh, que llames necio, hermano, bueno, no parece tan grave, pero raca era un insulto bastante más grave, que denotaba una falta de valor o falta de dignidad, y Jesús la usa para enfatizar la importancia del respeto hacia el prójimo, ¿no? al hermano. Éfeta, en Marcos 7, cuando Jesús cura a un hombre sordo y con problemas para hablar, dice éfeta, que significa ábrete. Esta palabra en arameo simboliza no solo la apertura física de los oídos, sino también una apertura espiritual. Y una transformación profunda. Es una expresión con connotaciones de liberación y renovación. Betesda. El Juan 5. En Juan 5 se menciona el estanque de Betesda. Nombre arameo que significa casa de la misericordia. En el contexto de los Evangelios, este nombre es significativo porque el estanque era un lugar de sanación donde muchos enfermos se reunían con la esperanza de recibir la misericordia de Dios. La conexión entre el nombre y la función del lugar es más que evidente en arameo, subrayando la idea de un espacio dedicado a la compasión divina. Maranata. Primera de Corintios 16. Aunque también forma parte de la tradición oral cristiana temprana y pudo ser usada en el contexto de las enseñanzas de Jesús, encontramos la frase aramea maranatá que significa "Ven, Señor". Esta expresión es un clamor lleno de esperanza y fe. En la pronta venida del Mesías. La traducción pierde un poco la intensidad de la súplica inmediata que en arameo expresa una gran expectativa y devoción. Maranatha. Golgota. En los relatos de la crucifixión, como Mateo 27, se menciona que Jesús fue crucificado en el Golgota, que en arameo significa lugar de la calavera. Este nombre simboliza el dolor. Y la muerte, pero también implica un lugar donde el sacrificio de Cristo lleva la redención. Conocer el sentido literal de esta palabra en arameo puede acentuar el dramatismo, el significado teológico de la crucifixión. Marta, Marta, en Lucas 10, Jesús se dirige a Marta y le dice: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas. En arameo, la cultura de aquel momento. La repetición del nombre implica ternura y afecto, algo así como Querida Marta. La estructura refleja la suavidad y paciencia de Jesús en este reproche. Marta, Marta, como una invitación a centrarse en lo más importante sin perder la cala. Emet, en Yo soy la verdad. Aunque no aparece directamente en arameo en los Evangelios, Emet, significa verdad en arameo y en hebreo. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, Emet también implica fidelidad y autenticidad. En arameo la palabra conlleva un sentido de constancia y fiabilidad divina, resaltando a Jesús como, una, como el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces uno, al leer esto y volviendo a esto, yo soy el camino, Emet y la vida está resaltando el cumplimiento de las promesas de Dios. Rabuni, en la curación del ciego, Bartimeo, Marcos 10. Bartimeo llama a Jesús Rabuni, que es otra forma de rabí o maestro, pero con un matiz especial de reverencia personal e intimidad. El maestro en el arameo... En arameo esta forma refleja un reconocimiento a la autoridad de Jesús, no solo como un maestro común, sino como alguien digno de veneración. Bartimeo no solo le pide ser sanado, sino que también muestra una fe profunda en su poder y en su bondad. CUM, en la curación de la mujer encorvada. Aunque esta palabra específica no se menciona directamente, el verbo CUM, levántate, es usado en el contexto de sanación como en la curación de la mujer encorvada de Lucas 13. En arameo, esta palabra tiene la connotación de un llamado a recuperar la dignidad, a ponerse en pie y ser restaurado. Así, el acto de levantar cum tiene un sentido espiritual de renovación, de redención, además de la acción física. Barrabás, bar. Abba, el hombre que está este, con Jesús cuando le dan a elegir. ¿A quién liberó? ¿A Barrabás o a Yeshua? ¿No? El nombre Barrabás, mencionado en los relatos de la Pasión de Mateo 27, significa hijo del padre. Bar Abba, hijo de Abba, hijo del papá. ¿no? Sería. Hijo del Papa. Con lo cual, en ese momento de la pasión de Cristo, nos encontramos con dos hijos del Padre para que la gente elija. ¿A quién crucificamos? ¿A quién liberamos? ¿Al Hijo del Padre, a Yeshua, o al Hijo del Papa, a Barrabás? Es interesante, ¿no? Es, es un tema bastante este, raro lo que ocurre ahí para cierta confusión del pueblo, ¿no? A quién crucificaron? ¿A, al hijo del padre, ¿A qué hijo del padre, a Barrabás o al que se decía hijo del padre. Ven que hay una hay un juego de palabras ahí muy interesante en el momento de la pasión para con respecto al pueblo que lo estaba diciendo, no liberá a quién? A Barrabás? Esta similitud en lingüística Enfatiza la paradoja del juicio de Pilato, en el que la multitud elige liberar al falso hijo o al verdadero hijo. ¿no? Aquel hijo del padre Barrabás, que no era hijo de aquel padre, sino de un padre o del otro. ¿no? Interesante. En tu luz veremos la luz. Esta frase de Salmos 36 es una de las expresiones arameas, ¿no? una expresión aramea, que refleja una compresión profunda de la dependencia humana de Dios cuando Jesús habla de ser la luz del mundo. Son frases utilizadas en arameo, Juan 8. El contexto arameo conecta con esta idea de que la verdadera iluminación y sabiduría vienen sólo de la presencia divina. En el arameo, luz tiene una connotación de guía y revelación espiritual, un significado que subraya la misión de Jesús. Son ¿no? esas frases hechas, utilizadas, acostumbrados por usarlas en arameo, y que uno luego la lee en español o en el griego, pero no, no nos tenemos esa idea de que se usaba en el arameo y que tenía una connotación profunda. Hágase lo que dice María. En Lucas 1, cuando María responde al ángel y dice: Hágase en mí según tu palabra. En arameo, la palabra para hágase lleva el sentido de completa entrega y aceptación. La frase, en su idioma original, arameo, refleja la disposición de María, no sólo a recibir, sino a ser transformada por la voluntad divina. Mamser, en la parábola del Hijo pródigo. En la parábola del Hijo pródigo, Lucas 15. Cuando el hijo menor regresa, el hermano mayor expresa su enojo hacia él. En el contexto cultural y lingüístico arameo, el término mamser, literalmente hijo ilegítimo o bastardo, podría haber sido usado para describir a alguien indigno de la herencia o el amor del padre. Este contexto enfatiza la radicalidad del perdón y la aceptación del padre hacia el hijo arrepentido. Shema, bueno, este es el Shema, ¿eh? la, la oración del judaísmo. En Marcos 12 Jesús comienza su respuesta al decir: Escucha, Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. La palabra Shema que significa escucha, oye, es una declaración solemne en la tradición judía. Esta expresión no solo invita a oír con los oídos, sino también a escuchar y responder con el corazón y la acción es un llamado a la fidelidad completa a Dios y en arameo resuena con mayor fuerza recordando la oración diaria diaria de los judíos piadosos ¿no? el Shema Shema Israel oye oh, Israel interesante no eh, sí es es se pierde mucho no en el griego se pierde por eso cada día más se vuelve al arameo, se vuelve al arameo, porque en el arameo está la profundidad que nos falta aún en griego, nos falta la profundidad del arameo o del hebreo, pero sobre todo el arameo, que es la palabra, la, la, el idioma utilizado por Jesús eh, en aquel momento de los evangelios. Muy bien, espero que les guste profundizar un poquito, les dejo algo para para disfrutar ¿no? de, de volver a leer los evangelios. Que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.